allá. Oye, ¿podría yo volver ahora? Sí que me has... ¡No! Solo soy un anciano. Me has dado un buen susto. Tengo... ¡Daño, por favor! ¡Necesito ayuda! ¡No muere! ¡Eso es imposible! Hijos fueran tan valientes como tú. Les contaré esta historia para que sepan cómo es un héroe de verdad. ¿Quién podría hacer algo así? ¿Cómo se puede ser tan descuidado? Él os dará lo que necesitéis. Tan solo os pide un día de trabajo. Un pequeño esfuerzo por una gran recompensa. No tenéis por qué ser pobres. Quien quiera trabajar recibirá su paga. Venid, hablad conmigo y os contaré la oferta de Talán. Podéis disfrutar de una vida de lujos. ¿Quién sabe qué depara el futuro? ¿Qué tragedias traerá el mañana? Defendeos contra un futuro incierto. Proteged a vuestros seres queridos. Trabajad duro y seréis recompensados. Talal proveerá. No acabo de entender qué es lo que pretende. Escuchad, vivimos tiempos turbulentos. La comida escasea. Y el dinero también. Pero no tiene por qué ser así. Hay oportunidades para aquellos con valor, para aprovecharlas. ¿Quién sabe qué depara el futuro? ¿Qué tragedias traerá el mañana? Defendeos contra un futuro incierto. Proteged a vuestros seres queridos. Trabajad duro y seréis recompensados. Talal proveerá. Talal comprende vuestras cuitas. Él os dará lo que necesitéis. Tan solo os pide un día de trabajo. Un pequeño esfuerzo por una gran recompensa. Escuchad, vivimos tiempos turbulentos. La comida es casera. Y el dinero también. Pero no tiene por qué ser así. Hay oportunidades para aquellos con valor para aprovechar. ¿Quién sabe qué depara el futuro? ¿Qué tragedias traerá el mañana? Déjame en paz o te arrepentirás. Pero si es el gran Altair quien está ante mis ojos, ¡qué honor! Supongo que te trae a mí una importante misión, quizá pueda ayudarte. He estado fisgoneando y he averiguado muchas cosas, pero he fallado en mi misión.
Debía entregar unos estandartes de Masyaf al jefe local y los perdí a ser atacado por bandidos. ¿Podrías encontrarlos? Debo regresar con mi mentor antes de que vuelva del mercado. Has de ser rápido como el viento. No eres nada. Dios te ha abandonado. Viejo estúpido. No tenéis por qué ser pobre. Quien quiera trabajar recibirá su paga. Venid, hablad conmigo y os contaré la oferta de talar. Podéis disfrutar de una vida de no venir, amigos. Nosotros somos los verdaderos hijos de Dios. Es estupendo. Sabía que podía contar contigo, Altair. He escuchado a escondidas y los guardias que hay junto a la cúpula de roca hablaban de un hombre llamado Talal. Decían que tiene muchos seguidores leales, todos dispuestos a dar su vida por él. Si su maestro se ve en peligro, seguro que intervendrán para darle tiempo a escapar. Es lo único que sé, pero espero que te sirva de algo. Corren malos tiempos. Altair, creo que me he granjeado muchos enemigos. Al-Mualim me pidió seguir al mercader de esclavos, pero no fui lo bastante discreto. Me ha descubierto y llevo huyendo de él desde entonces. Debo salir de la ciudad, pero no puedo hacerlo solo. Ayúdame y te diré lo que yo sé. ¡Infiel! ¡Voy a darte caza! ¡Ese hombre es un criminal! ¡Dios, lo haré! ¡Es un criminal! ¡Guardias, a él! ¡Te voy a cortar la cabeza! ¡Asesino! ¡Guardia! ¡Es un asesino! Escuchad, vivimos tiempos turbulentos. La comida escasea. Y el dinero también. Pero no tiene por qué ser así. Hay oportunidades para aquellos con valor, para aprovecharlas. ¿Quién sabe qué depara el futuro? ¿Qué tragedias traerá el mañana? Defendeos contra un futuro incierto. Proteged a vuestros seres queridos. Trabajad duro y seréis recompensados. Gracias, hermano. Toma este mapa. Indica los escondites de Talal. Una información útil si el cobarde decide huir en vez de luchar. Y si mal no le conozco, huir es lo que hará. Y el dinero también. Pero no tiene por qué ser así. Hay oportunidades para aquellos con valor, para aprovecharlas. ¿Quién sabe qué depara el futuro? ¿Qué tragedias traerá el mañana? Defendeos contra un futuro incierto. Proteged a vuestros seres queridos. Trabajad duro y seréis recompensados. Talal proveerá. Márchate o lo lamentarás.
conmoción. Esto no está bien. No tengo nada que decirte. Habla conmigo o con tu dios. Tú eliges. No puedes detener lo que hace. Es imposible. ¿Detener qué? ¿Qué hace? Los prepara para el viaje. ¿Hacia dónde? Los encierra en su almacén. Y cuando llega el momento, los manda a Acre. ¿Dónde está ese almacén? ¿Por qué Acre? Talal me dice lo que necesito saber. Nada más. Así es más seguro. Para él quizá. Me temo que para ti no. ¿Por qué no vuelves por donde has venido? Es un cobarde. De no ser por el dinero, me habría ido ya. No sé si estás ciego o eres tonto. O las dos cosas. ¿Por qué dices eso? ¿No has visto lo que ha pasado? Claro que lo he visto. Han atacado la caravana. Y él ha sido el primero en huir. No, no ha huido. ¿Qué quieres decir? ¿Te acuerdas de lo que les pasó a nuestros atacantes? Los han abatido los arqueros, gracias a Dios. Los arqueros no. Fue él, solo. ¿Dices que él nos ha salvado? Sí, ha buscado un punto más alto y los ha matado con sus flechas. Yo no tenía ni idea. Ese hombre es un maestro del arco. Procura recordarlo siempre. Oye, me resultas familiar. La paz sea contigo, Altair. Vivimos tiempos difíciles, ¿verdad? Estoy sumido en un mar de problemas, amigo. Tenía una misión para investigar unas extrañas desapariciones en el barrio rico y los hombres de Talal me vieron. Ya no puedo pasar inadvertido. Tú podrías eliminarlos en mi lugar. Yo, a cambio, te daré la información que buscas. No hay razón para hacer algo así. Tengo muchas cosas interesantes. ¿Y has visto a alguien hacer eso antes? Altair, ¿has acabado con los que me vieron? Excelente. Te diré lo que sé de Talal. Es un esclavista poderoso que ocupa la zona norte de la ciudad, junto a la barbicana. Paga un tributo a los guardias de la ciudad para seguir en la sombra. Pero por lo que he visto hoy, te encargarás de que comparta el mismo destino que los demás. Gracias de nuevo, Altair. ¡Cuidado, amigos! La paz sea contigo, Malik. Tu presencia me acaba de privar de ella. ¿Qué quieres? Al-Mualim me ha pedido... alguna tarea humillante para que puedas redimirte con ella. Venga, suéltalo. Muy bien. Esto es lo que sé. Trafica con seres humanos, secuestra ciudadanos en Jerusalén y los vende como esclavos. Su base es un almacén situado en la Barbacana, al norte de aquí. Ahora mismo está organizando una caravana. Le atacaré mientras inspecciona la mercancía. Si logro eludir a sus hombres, el propio Talal será pan comido. Juego de niños. Hay que ver. ¡Qué arrogancia! ¿Has terminado? ¿Te has satisfecho mi información? No. Pero tendrá que servir. Duerme, descansa, llora en un rincón. Haz lo que quieras para preparar tu misión. Pero al menos ando en silencio.
avanzando la memoria a un bloque más reciente. ¿Qué está haciendo? Y entonces no le ayudaré. ¿Por qué alguien haría algo así? ¡Maldecido rey cristiano y su horda de infieles! ¡Van contra la voluntad de Dios! ¡Y deben! ¿Ahora qué, esclavista? No me llames así. Solo quiero ayudarles. Igual que me ayudaron a mí. Encarcelarlos así no es ningún... ¡Socorro! ¿Encarcelarlos? ¡Sálvame! Los mantengo a salvo mientras se preparan para el viaje que les espera. ¿Qué viaje? Es una vida de esclavitud. No tienes ni idea. He sido estúpido al traerte, al creer que tal vez podrías entenderlo. Lo entiendo de sobra. Muéstrate ya. ¿Quieres ver al hombre que te ha traído a este lugar? Tú no me has traído. He venido por mi cuenta. ¿De veras? ¿Quién abrió la puerta y despejó el camino? ¿Has tenido que usar tu arma contra alguno de mis hombres, eh? No. Todo eso lo he hecho yo. Ahora sal a la luz para que te haga un último favor. Aquí estoy, ya me tienes. ¿Qué quieres ahora? Ven, baja aquí. Arreglemos esto con honor. ¿Por qué has de recurrir siempre a la violencia? No puedo ayudarte, ya que tú mismo no quieres ayudarte. No permitiré que amenaces mi trabajo. No me dejas otra opción. Debes morir. Así aprenderás a ganar moral. ¿Quieres morir? Y así no perdáis tiempo. ¡Acabad con él! ¡Vamos!
Acabaré contigo. Es imposible vencerme. No te escaparás de mí. No tienes ninguna posibilidad conmigo. Dios está de mi parte. ¡Joder, ineptos! ¿Qué os pasa? ¡Que no se llevarte! ¡Vámonos a pelear! ¡Apartaos! ¡Fuera! ¡Ay, ves, mi no, no! ¡Quitao! ¡Ay, ves, mi no, no! ¡Bien hecho! Ya no tienes dónde huir. Confiésame tus secretos. Yo ya he cumplido mi parte. La hermandad no es débil y mi muerte no impedirá que triunfe. ¿Qué hermandad? Al-Mualim no es el único que tiene planes para Tierra Santa. Pero no voy a decir nada más. Entonces se acabó. Pídele perdón a tu Dios. Ya no está con nosotros. Hace mucho que abandonó a las personas a las que yo he acogido. ¿Qué quieres decir? ¿Pobres, putas, adictos, leprosos? ¿Te parece que serían buenos esclavos? No sirven ni para las tareas más humildes. No. Yo los recogí para así salvarlos. Tú, en cambio, matas por la simple razón de que te lo ordenan. No. Tú vives de la guerra. Solo eres un parásito. Sí. Eso es lo que piensa un ignorante como tú. No quieres confesar. Como ninguno de los tuyos. ¿No ves la ironía en todo esto? No. Parece que aún no. Pero la verás. El rey inglés y su ejército de infieles vienen hacia el sur, dejando un rastro de atrocidades. Salahadín cabalga a su encuentro para vengar esos actos de barbarie. Probad que Dios glorioso sea. ¿Dónde va con tanta prisa? ¡De vosotros para advertiros! Altair, me alegro de verte de vuelta. ¿Qué tal ha ido la misión? La he cumplido. Talal está muerto. Oh, lo sé, lo sé. De hecho, toda la ciudad lo sabe.
¿Has olvidado qué significa ser sutil? Un asesino hábil hace que su trabajo tenga repercusión. No, un asesino hábil siempre controla su entorno. Podemos discutir los detalles si quieres, Malik, pero el hecho es que he cumplido la misión que me encomendó al Mualim. Muy bien. Regresa con el viejo. Veamos por quién se decanta. Tú y yo estamos en el mismo bando, Malik. Avanzando la memoria a un bloque más reciente. Maldita sea, ¿cuál es el problema? Tengo lecturas de temperatura raras. El Animus se está recalentando. Dios, siempre pasa algo. ¿Cuánto tiempo? Aún no lo sé. Estos retrasos son inaceptables, señorita Stillman. Quiero un informe de progresos cada hora. Esto tardará un rato, Desmond. ¿Por qué no vas a acostarte un poco? Descansa. ¿Por qué siempre te está gritando? Es su máquina. En teoría. Pero él no la construyó. ¿Quién lo hizo? ¿Tú? No. Abstergo tiene un equipo de ingenieros. Aquí no falta de nada. Pero yo supervisé el montaje. Supongo que por eso la toma conmigo. Es un capullo. Está sometido a presión. Como todos. No me puedo creer que defiendas a ese tío. Warren me salvó la vida. Si quiere darme voces, pues... Vale. ¿Cómo que te salvó la vida? No eres el único que no puede volver a casa por la noche. ¿O sea que tú también estás prisionera? Cuando contactaron conmigo, estaba acabando el doctorado. La universidad me había dejado claro que no tenía futuro allí. No les gustaba el tema de mi tesis, lo llamaban pseudociencia. Decían que si me quedaba desacreditaría la institución. En todas partes igual. Universidades, empresas que me entrevistaban... Pronto me quedé sin blanca y sin tiempo. Estaba a punto de servir mesas. Y recibí una carta. ¿De Vidic? Había seguido mi carrera desde antes de mi graduación. Creí en mi trabajo y quería conocerme para hablar de mi futuro. No imaginas la ilusión que me hizo. Me reuní con él. ¿Qué tenía que perder? ¿Y te ofreció un trabajo? Sí, aquí en Abstergo, ayudando en el proyecto Animus. Demostraría que mis teorías eran ciertas y mis profesores se equivocaban. ¿Cómo iba a rechazarlo? Me he perdido la parte en que te conviertes en prisionera. A veces me pregunto si no estaban detrás de todo. Si no lo manipularon para llevarme a un estado de desesperación. Pueden hacerlo, como cualquier cosa. Cuando accedí a venir aquí, no me lo pensé. Ellos me dijeron que estaría encerrada. 6 meses, 1 año... Cuando lanzaran el producto ya no habría que mantener el secreto. Pero hasta entonces sería huésped de la compañía. Al menos, eso me dijeron. ¿Y cuando acabaste el Animus? Vinieron mientras dormía. 3 tipos. Armados. Me sacaron de la cama. Dios. Lo peor es que les conocía. Uno de ellos... Estaban haciendo bromas. Traté de zafarme. Y él me pegó. Fue entonces cuando me dijo que iba a morir. Dios mío, ¿qué hiciste? Nada. Seguí diciéndome que eso no era real. Entonces apareció Warren. Les ordenó que me soltaran. Y le hicieron caso. Dios santo. No es un hombre feliz, Desmond. Ni siquiera diría que es buena persona, pero me salvó la vida. No volvieron a por mí y Warren... Dijo que nunca lo harían. Aún sigues aquí trabajando para esos chiflados. Pero estoy viva. Ahora debo ocuparme de reparar el Animus. Hasta mañana, Desmond.
¿Qué demonios? ¿Alguien ha estado aquí? Parece una contraseña de acceso. Thank you.